Amb la granera a la mà, Maria es posa a netejar. Ja han esmunyit totes les cabres i ara s'ha de deixar tot ben net. Això sí, no està soles. Pues ara voy a limpiar la màquina d'ordeñar. Primero barro esto y ahora ya me pongo a limpiar las pezoneras. ¿Cuánto de temps et cal per a netejar-ho tot? Pues media hora o por ahí. Y portes compañía que no et deixa treballar tranquila. No, esta es mi cacahuete porque desde pequeñica entra aquí cuando terminamos de ordeñar y ahora está esperando. En cuanto limpio esto, le pongo su agüica y bebe agua y aquí se tumba. ¿Y ahora para baixar pegues la volta? Ah, no, yo bajo por aquí. Siempre pel lloc més ràpid. Claro. Ahora limpio, lleno el cubo de agua y limpio esto. Voy a llenar el cubo. Ya me pongo el cubo y empiezo a limpiar esto. Pues le doy con el estropajo porque quieras o no, por aquí por fuera de estar todas las cabras ahí pisando el polvo, se mancha. Esto va aquí y por aquí entra agua. Lo tengo por 10-15 minutos que esté haciendo el recorrido del agua y ya lo quito y le pongo agua sola para quitar los restos que haya. ¿O fas amb agua gelada o calenta? Agua caliente. El agua caliente es súper importante. Cacahuete. Gorda. Se queda durmiendo ahí. Luego le abro por la tarde. Ella se queda aquí hasta por la tarde. La dejo. Si viene mi padre, sí que se la lía. ¡Tira! Pero yo le digo, cacahuete, no le hagas caso, no le hagas caso. Y ahí está, a gusto. Maria, un par d'alet ens ha dit que esta màquina t'ha fet viure alguna anècdota. Què va passar? L'anècdota és que esto le dije a mi padre, papa, si me lo pongo en el morro, ¿qué? Y él, como todo lo que le pregunto, me dice, prueba. Pues nada, yo probé. ¿Y qué pasó? Que se me puso el morro así y todo esto súper morado, súper hinchado. Parecía que me hubiera puesto ácido de ese sin ponerme. ¡Ay, mare! Vaya morros, se me quedaron. ¿Y si es trenca la máquina? Ya se acaba el día. Madre mía, y tanto. ¿Vos ha pasado ya alguna volta? Sí, el año pasado mismo, el día de mi cumpleaños, se rompió la máquina y hasta las 7 y pico de la tarde no pudimos empezar a ordeñar. ¡Quin regalet! Menudo regalo, sí. ¿Qué es eso exactamente? Aquí es donde entra la leche. Esto igual pone lavado automático, pero a mí me gusta. Le pego una pasa con el estropajo. Pues ahora lleno esto de agua, le echo el detergente y enciendo la máquina y entra el agua por aquí y ya esto empieza a limpiarse. Hace el circuito, llega el agua por aquí, tiro la primera porque viene muy manchada y ya lo pongo. Y hace el circuito del agua y se va limpiando. ¡Papa! Sí, Maria. ¡Has enganxat! No hi ha res com un bon crit per a comunicar-se amb la família. ¡Vale! Que se ha conectado allí una manguera con otra para que vuelva el agua aquí. Pues sí, si no ha enganchado, la manguera aún está en el tanque y el agua con detergente va al tanque y nos toca tirar la leche. ¿Ya vos va a pasar una volta? Una vez nos pasó, madre mía. Todo el tanque para tirar. Eso no vale. Ara que ja ho tenim tot controlat, deixem Maria acabant de netejar la maquinària.